Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body en Paint Shop. El enorme placer de tomar contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Toda la cobertura de la cena anual de Capín, donde se llevó a cabo una disertación de cómo está el mercado y cuál es el futuro. Nuevo presidente en UDMA, la Unión de Talleres de Capital Federal, nos cuenta presente y medidas a tomar. Indasa inaugura nuevas instalaciones, como así también lanzamiento de nuevos productos. Body and Paint Shop estará en Portugal. Visitamos un taller con alta rotación, donde es muy complicado tener una muy buena rentabilidad. Y siempre vamos apostando a mostrarle lo que ocurre en todo el mundo en la carrocería y pintura para que los talleres de la Argentina tengan una excelente mano de obra en seguridad y en terminación. Por lo tanto, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de Garage TV. Juan, de los últimos años que estamos viniendo a cubrir este evento y a compartirlo, ha sido el mejor por el recibimiento que tuvo el disertante y por cómo se comportó la cantidad de socios, que otra vez, gente parada. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, a Claudio hacía rato que lo queríamos contratar por agendas que no podía venir, pero bueno, realmente muy, muy contentos que hoy se haya sumado. Aparte, pudimos hacer un ratito antes también una pequeña reunión con él, donde hicimos algunas preguntas. Así que la verdad que muy bueno salió, muy lindo. Contame cómo fue eso. Primero tuvieron una reunión previa con varios socios. Exacto, sí. Hicimos una reunión media horita antes con los auspiciantes Platinum y parte de la comisión directiva, que estuvimos media hora charlando con él, haciéndole algunas preguntas un poco más íntimas. Y bueno, ya después nos vinimos todos para acá para hacer la presentación. Nunca vi la receptividad que tuvo un disertante en la cámara. Fue impresionante cómo se comportó el público, cómo preguntó y cómo acompañó. Sí, además que nosotros hacemos encuestas internas a ver quién quieren que sea y Claudio venía saliendo hace rato. Lo que pasa es que, como te decía recién, por un tema de agenda no lo podíamos contratar. Bueno, hoy se dio, así que por eso está todo el mundo tan contento. Bueno, Juan, lo que decía Suchovisky, estamos mal, vienen meses complicados, pero hay una luz en el fondo. Sí, por suerte siempre algo de esperanza los disertantes nos dejan, algo de ganas de seguir invirtiendo, algo de ganas de seguir haciendo cosas en el país, que ese es un poco el mensaje que siempre desde la cámara tratamos de dar, que es trabajemos mucho, que de alguna manera vamos a salir de esto. El otro día lo hablamos contigo en privado, pero digo, todavía se sigue construyendo y todavía en los talleres hay autos para arreglar. Somos medio privilegiados en la Argentina. Sí, sí, todavía sigue habiendo movimiento. Recién decía algo que es real, que todavía no hemos tenido tantos cheques rechazados, tantas cuentas que no se cobran, con lo cual, bueno, es algo positivo eso. Ahora te saco como presidente y te llevo como empresario en Rosmar. Muy poco tiempo más tendremos más sucursales. Sí, señor. Estamos a punto de inaugurar una nueva sucursal en Boulogne. Estamos haciendo los últimos detalles ya para ver si este mes o el mes que viene ya la inauguramos. Bueno, allí estaremos. Bueno, sí, sí. Son invitados, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos, por compartir esto con todos los asociados de Capín. Y nos veremos seguramente en la inauguración de tu pintorería o en un próximo encuentro. Así será, así será. Gracias. Gracias por venir. Estimados amigos, nos encontramos hoy para dirigirles una invitación muy especial. Este año de 2023 es un año muy importante para Indasa, ya que estamos lanzando tres nuevas líneas de producto
así como culminando nuestro proyecto de inversión en la planta. Teniendo en cuenta estos milestones, sería interesante organizar un evento corporativo dirigido a los periodistas del rubro de distintas geografías y aprovechar esta oportunidad para promocionar la marca, así como los productos nuevos. Una marca, una voz. Será un gusto para nosotros contar con Flimpex y Gabriel Leandro y con Body en Paint Shop, en la persona de Mariano Casars, acá en nuestra planta para compartir con nosotros este excelente evento y llevar a Argentina las novedades que tenemos para el mercado, para ustedes. Así que nos encontramos el 1 y 2 de junio. ¡Buen viaje! Los mejores talleres eligen una marca premium, Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. PPG, líder mundial en pinturas y revestimientos. PPG, productividad y rentabilidad para el taller. PPG, Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, calidad y responsabilidad con el medio ambiente. Glasurit. Sherwin Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin Williams, en las principales pinturerías del país. Leo, tantos años compartidos en esto de visitar talleres y en esto de ponerle tanto amor y tanta pasión a la carrocería y pintura, y ahora en otra función también, presidente de una cámara que nuclea todos los talleres de la Capital Federal. Buen día, ¿cómo estás? Gracias, Mariano. Sí, buen día. Desde hace unos meses que me han elegido como presidente de UNMA y bueno, espero estar a la altura de mis predecesores, el señor Juan Vicente y Nicolás Doura. Desinteresadamente dieron mucho tiempo de su vida para que esto sea más conocido y difundir un poco más lo que es la cámara. Uh-huh. No solo a nivel Capital Federal, sino también conformaron la asociación de FATRA, que es a nivel nacional. Va a ser todo positivo, va a ser todo para sumar a la actividad. Precisamos hoy más que nunca de estar unidos. Bueno, la idea es unir a los talleres, brindar los cursos que venimos dando y cursos nuevos, como el de chapa y pintura que vamos a brindar ahora. Seguir con los cursos de las cosas nuevas que están viniendo, como el híbrido, cajas automáticas, todo eso que estamos brindando, bueno, difundirlo bien por redes, hacer una bolsa de trabajo para la gente nueva, que precisamos semillero para nuestra actividad que tanto falta. Brindarle al taller un apoyo en una asesoría legal, una asesoría contable, parte de la habilitación. Así que bueno, eso en la cámara van a encontrar con un solo llamado, asesoría para todas esas cosas que muchas veces uno no sabe a quién acudir. Tengo mi equipo que me acompaña y con ellos estamos armando esto. Y quiero agradecer a los proveedores de nosotros que nos dan una mano y que cuando propusimos esto de hacer los cursos, enseguida nos dijo que sí, que ellos ponían los materiales para el curso y los profesionales, de lo cual esto es muy importante, porque los mismos profesionales que capacitan a nuestra gente son los que van a dar los cursos. Entonces, la verdad que no es para perderse esto. El de chapa y pintura se da acá, en Taller Cóndor. Nosotros somos mutual de UNMA, así que se van a dar acá.
Y lo importante, lo lindo de esto es que la gente va a poder ver en directo, presencialmente, cómo trabaja un taller. Acá se va a poder trabajar sobre las piezas del auto, trabajar sobre el auto, en la cabina de pintura, tenemos una sala de capacitación. Así que la verdad, va a estar muy bueno el curso, o sea que es completo, el de pintura es completo. Entre 30 y 45 días vamos a hacer una reunión, de los cuales pido por favor que se comprometan a venir a la cámara, que es solo para sumar, solo para hacerle bien a nuestra actividad. Precisamos que vengan. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, difundiendo esto, se va a difundir en cada provincia, porque quiero decirte que tu programa llega a todo el país, sí. En todas las provincias están nucleados por una cámara. Sí. Que llamen a FATRA, que se interioricen a qué cámara ellos tienen que pertenecer y acudir. El apoyo está y está armado. Así que no dejen de llamar a FATRA y acercarse a la cámara. Se van a tratar de resolver los problemas de cada uno en su actividad. Y bueno, se está haciendo una gestión de taller. Se hace del costo del taller y está acomodado a cada uno de los talleres. O sea que es personal y es sumamente confidencial, pero eso lo brinda la cámara. O sea, va el profesional, le hace un seguimiento al taller sobre unos meses y le dice qué rentabilidad tiene, en dónde está flaqueando y en dónde está bien y dónde tiene que ajustar un poco. Y eso lo tenemos gratuitamente. O sea, por eso es que yo insisto tanto en que se acerquen a la asociación. Presenta Pinturería Pálamos. Todo para el taller de carrocería y pintura. Pálamos. CEOCAR, la gran masilla argentina. CEOCAR, ahora también línea de tiling. CEOCAR, los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colat, Sagus, Proton, Rupes. En la Argentina, Flimpex. Faracorp, insumos para el repintado automotor, industrial y náutico. Representante de pulidos Presta y línea propia en insumos y hojalata. Faracorp, Pinturerías Pisano. Sumate a la comunidad. Somos profesionales con tu taller en línea. Pisano Automotor. Hoy nos encontramos en Taller Esteticar, un taller referente en lo que es la zona norte. Me pone muy contento que vengan a visitarnos y quiero mostrarles a todo el público todas las mejoras que tiene este taller, toda la tecnología de Sherwin-Williams con la cual estamos incorporando. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy uno de los dos dueños de Estetic Cars.
Me inicié trabajando en Renault, donde trabajé durante 13 años. Continué trabajando 12 años para una blindadora de autos. Llegué a un techo donde quise emprender mi propio negocio. Surgió la idea de abrir un taller de llave y pintura. Llevando este proyecto adelante, trabajamos para 12 compañías de seguro, para concesionarios oficiales. Vamos avanzando. Tenemos dos sucursales, abrimos hace 7 meses. Actualmente contamos con una producción de 600 paños, una rotación de 30 a 40 autos semanales. Actualmente dentro del taller tenemos 150 autos en reparación. Son 30 empleados que trabajan para nosotros, tenemos 3 cabinas de pintura. Estamos pasando un momento muy difícil, creo que como toda pyme, donde los números siempre están hilando muy fino, porque los productos son importados con los cuales trabajamos, se cotizan en dólares, el trabajo nuestro lo vendemos en pesos. La rentabilidad no es la mejor, pero bueno, como todos, atravesando este momento y tratando de salir adelante. Actualmente le dedicamos mucho tiempo al negocio, estamos más de 10 horas diarias. La marca es una marca muy reconocida, muchos clientes llegan a nosotros, primero porque somos reconocidos en la zona por el servicio que brindamos, pero también empiezan a indagar y averiguar un poco con qué materiales trabajamos, porque también nos consultan y bueno, cuando ven con la firma que trabajamos, realmente es como que también se llevan una cierta garantía. Y en un 80% trabajamos para compañías de seguro y un 20% para particulares. Gracias y muy amable por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos y son bienvenidos cuando gusten.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Nos reencontraremos en 7 días a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body and Paint Shop y Efecto Contenidos. Como siempre, gracias por estar y acompañarnos. Chau y hasta entonces.